Un saludo, gente. Estamos en Fortnite en Salvar el Punto. Y como podéis ver, estamos con la Susurro 45, la pistolita que han metido en este evento de taquillazo. Bueno, ahí podéis ver sus características a nivel 30. La vamos a subir a nivel 40. Pero lo interesante de esta arma están las ventajas que nos ha tocado. Como podéis ver, tiene un 10% de daño, un 15% de daño, 20% de daño, 90% de daño crítico y además es de energía. Nos dice, es una pistola semiautomática con silenciador militar. Una pistola con silenciador que reduce enormemente la distancia a la que los enemigos escuchan y reaccionan a los disparos. Resulta más contundente y su disparo es más suave que con otras pistolas semiautomáticas estándares, pero su recuperación de apuntado es algo más lenta y su capacidad es inferior. Pues vamos a subir el arma a nivel 40 y para ello necesitamos evolucionarla. Vamos a ver el daño que tiene aquí, que tiene 9300, daño a la cabeza 18600 e impacto 793. Y al evolucionarla, pues si lo hacemos por obsidiana, tiene 10.000 de daño, 21.000 de daño a la cabeza y 900 de impacto. Si fuera por pizca sombra, tendría 12.700 de daño, daño a la cabeza 25.000, que es bastante más, y tenemos impacto 1.000 cuando era 900, ¿no? Así que bueno, vemos los DPS, que son 58.330,3, y en pizca sombra, pues 63.138,6. Yo creo que en este caso lo vamos a subir por pizca sombra, que la tenemos aquí, ya que no necesitamos tanta cadencia de armas. Si el arma se va a levantar mucho, pues seguramente nos venga mejor que no tenga tanta cadencia y que haga más daño. Así que bueno, vamos a hacerla por pizca sombra, no sé si acertaremos o no, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ok, ya la tenemos subidita a pizca sombra y ahora vamos a subirla a pues, los 10 niveles que le quedan. Tenemos bastantes puntitos de esquema, así que sin problema lo subimos y la probamos en partida. Ok, estamos en un evacuar refugio, así que nos vamos a ir a toda mecha hacia nuestra zona. Vamos con el amigo Jones y Calavera, que nos dará buen uso de la pistolita, yo creo. No es un especialista en pistola, pero recarga rápido y bueno, tiene varias ventajitas que nos vendrán súper bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Estamos en misión de nivel 82, así que tenemos que intentar dar cabecitas con esta vaina para ayudar lo máximo posible al compi y que no nos lo destruya. No es el arma ideal, pero bueno, lo hemos conseguido ya. Vale, vale, parece que hemos matado a los que necesitamos matar, pero tenemos un campamento ahí activo que tenemos que completar. ¡Ostras! Vamos a usar esto un momentito, vamos a quitarnos a esta gente de encima antes de que me mate el enano. E intentamos quitarnos a este antes de que nos fulmine, que nos va a fulminar igualmente, así que nos vamos a curar y nos vamos a ir. No, no. Pues no nos vamos a ir, ¿no? Vale. De momento, empezamos pillando por este señor... ¡Amigo! Los que nos mataron fueron esos dos de ahí. Parecía a mí que nos fulminaron como muy pronto. Me parecía a mí que había fulminado como muy intensamente. Y debieron ser los... Se supone que tenemos muchísimo daño, así que hay que aprovecharlo. Y ahora voy a matar a estos señores para nuestra... ¡Venga! ¡Vamos! A partir de cierta distancia se supone que hará menos daño, pero aquí yo creo que podemos darles bien en la cabecita a los dos y hacer las cosas nice. Así que perfecto. A ver, señora, usted de qué va por la vida. La reventamos. Me gusta mucho la pistolita, usarla. El tema es que... vale, no hicimos el campamento al final. Hay que hacerlo antes de empezar a construir todo esto, si no nos lo van a romper. Así que bueno, vamos a hacer el campamentito. Los compis no sé a dónde han ido, pero aquí hay que ponerse a construir y ponerse a hacer ya las defensas cuanto antes. Así que esperemos una reacción por su parte y que nos echen una manito. Vamos a eliminar rápido a ese señor antes de que nos alíe. Y nos vamos a ir por aquí y matamos a otro señor a ver si nos organiza el campamento. Estaría genial. Hay que matar a este caballero lo antes posible. Damos cabecitas con una intensidad increíble, ¿eh? Súper bien, la verdad. Vale, ¿dónde están los que faltan? Ahí los tenemos. Tranquilo, compañero. Vale, ¿qué materiales tenemos? Tenemos para hacer de piedra, ¿no? Vamos a hacerlo de metal. Pero... vamos a tener que ir a farmear porque con esto no nos llega. Pero bueno, no pasa nada. A ver si los compis colaboran un poquito y construyen, ¿no?
Al menos que me mejoren las construccioncillas. Estaría genial. Y bueno, vamos a ir haciendo por aquí arriba. Y que el compi, si puede, que vaya haciendo las mejoras. Vamos a hacer, y ahora haremos escaleritas y vamos, más o menos lo de siempre. Y pondremos trampas. Tengo tornillitos, como siempre, porque también últimamente las partidas que estoy haciendo son de zonas rurales y no consigo mucho metal para poder conseguir tornillos y eso. Así que bueno, por aquí no creo que vengan por encima de esto, espero. Creo que esto es entero, sí, perfecto. Así que lo ponemos igual. Y le vamos a ir dando por aquí. Vamos a colocar todo perfectamente. Y el suelo sí que lo vamos a hacer de piedrecita, porque si no, sí que no nos da para todo ni de broma. Así que bueno, metemos esto, ponemos las trampas. Vale, con pilizo de metal, lo cual me parece perfecto. Y vamos a ver cuántas trampas... Vale, vamos a meter estas aquí. Vamos a hacer más, porque nos van a hacer falta. Vamos a hacer 20. Y las tenemos ahí guardaditas para el futuro. Así que bueno. Esto así, esto así. Esto así. Y nos faltarían 3 más. Vamos a dejar que tenga una y lo ponemos. Y perfecto, pues ya esto queda listo. Y ahora deberíamos mejorar al menos la pared inferior del todo. Y las escaleras. O sea que bueno, vamos a darle callita. Gastamos todo nuestro metalcito, que tanto nos cuesta farmear últimamente. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ya me he quedado sin hogar. Sí. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Tampoco puedo irme yo por aquí de fiesta a farmear, ¿sabéis? Bueno, vamos a intentar farmear un poquito, al menos algo de metal, para poder seguir... construyendo la base. No, liadita. Lo digo, el arma de momento me está gustando mucho. Ya le daremos ahora más uso y eso, pero vamos. Está súper bien. El recargado se supone. Espérate, aquí. Se supone que lo hace más rápido porque este personaje va más rápido, o sea que es un poquito lento. Así que. Vamos a tener que tener cuidado con eso. Pero bueno. Tampoco tiene muchas balas en el cargador, ¿no? Tiene 12, que no es mucho. Así que bueno, vamos a seguir picando antes de que no se nos eche el tiempo encima. Al menos la base la tenemos a medio hacer. Simplemente es mejorar las cositas. Y luego pues aguantar el chaparrón. Vamos a romper estos generadores, que sean, y los picoteamos todos. Aquí tenemos, perfecto. Tiramos algo de metalcito. ¿Qué pasa aquí? Ah, otro campamento. ¿Qué pasa? Ya estuvo. Un puñetero, vamos. Vale, vamos a quitarnos rápido a los pequeñitos encima. Que estoy malgastando esto. Por favor, giros. Vale, y ahora ya a tiritos en las cabecitas. Vale. Perfecto. Pillamos esto, no ha salido ni siquiera rayitos ni nada. Así que ¿qué haces? Que te exploto, compañero. Vale. ¿Qué ha sido eso? Madre mía. Vale, venga, seguimos por aquí. Sin ningún tipo de complejo. No hay que venirse abajo. Vale, ¿no? Vale, quedan 3 minutos. Vale. Vamos a coger esto. Ya que hicimos el amago, no fue así que estaba lo más grande ahí, ¿sabéis? Muchas veces cuando estás a punto de coger algo y no lo coges, luego te queda la sensación de que ahí estaba el gran tesoro, aunque luego haya porquería dentro. Pero bueno. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto otro. Picoteamos todo. Y la acción empieza en breves. Así que bueno, de munición vamos perfectos. Aparte con esto, spameamos mucho menos balas con la nocturno, así que gastaremos menos. Y quizás sea un arma que usemos más habitualmente para sustituir a nuestra amiga nocturno. Me gusta. Nos voy a... Así que bueno. Además, ya tenemos al cuervo en nuestra mano. Y lo vamos a mejorar en el siguiente vídeo. Y usaremos la pistolita, ¿no? Porque se supone que puede usar duales y que nos da el elemento, pues ideal para él. Así que bueno, nos vamos para allá.
Esto es lo peor que tienen los soldaditos, que no tienen así nada que nos apure, como le pasa a los constructores. Pero bueno, si no iría usando yo cambios de fase por aquí y a tope. Pero bueno, quedan 2 minutos, tampoco quiero estar muy lejos. Esto queda metalcito, perfecto. Así que vamos a seguir pillando, pero cositas por aquí cerca para irnos rápidamente a la base. Tenemos ya casi 500. Vamos a pillar un poquito más y nos vamos ya mañana a nuestro refugio. Vamos a romper aquí, perfecto. Cuantos más tornillos pillemos, mejor, porque ya veis, he tenido que yo poner las trampitas. Y aunque las que pongo en la pared no gastan tornillos, las que ponemos en el suelo y eso sí. Y se nos va muy pronto. Vale, a ver, hay un gordo ahí que vamos a pasar de él. Y nos vamos para la base ya. Debería picar algo de piedra también. Puede ser. Vale, empieza esto a temblar un poquito, así que nosotros nos vamos para la zona. Vamos a mejorar lo del suelo. Vale, el compi ha estado aquí trabajando, lo cual me parece bestial. Esto no sé por qué, pero bueno, tiene cierto sentido ahí. Así que, perfecto. Vamos a mejorar el suelo, sobre todo por... me hace gastar metal aquí. Sobre todo por las bombarderas y los bombonas que puedan tirarnos ahí cositas. Vamos a seguir mejorando todo los alrededores. Esto parece que ya está. Esto por aquí, a ver si vienen los compis. Ah, no, que solo estamos dos. Vale, pues hay que poner... Hay que usar a los... a nuestros amigos defensores. Vamos, sí o sí. No nos queda otra, no debería darle esta espada. Vamos a darle una que tenga más vida. Esta misma. Y vale, esta mujer que luche por aquí. Y deberíamos poner... Está complicado, ¿eh? Porque si vienen por aquí también va a ser una liada. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí a Paco. No, aquí no, a Paco. A Paco y le damos una más a Mune para que reviente. Y nosotros solo con la pistolita, ¿eh? Vamos a tener área recargadita, todo esto mejorado, por favor. Esto hay que mejorarlo todo. Pensé que ya estaba, pero no. Así que bueno. Vale, esto ya comenzó, ¿no? Ahí estamos. Vale, vamos a ver cómo se cuece esto, pero... Uy, no llego. Vale, no pasa nada. A ver si cubro yo... Vale, están los dos defensores ahí pegándose, así que vamos a cubrir toda esta zona. ¿Dónde va este señor? Vale, vienen muchos por aquí, ¿eh? Hay que ir rapidito. Madre mía, aquí hay jaleo. Aquí hay jaleo, hay que reventar rápido a este señor. Y a los rayitos, ya. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Oh, señor! ¿Me hago todo? No contaba yo con este... Vale, cabecitas aquí rápidamente. Y cabecitas ahí rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué me ha reventado a Paco? ¿Puedes saber, señor? ¿Por qué he fallado y tantas balas? No sé. Paco, lucharé por ti, tranquilo. Ahí hacemos un poquito de daño. Vamos a poner aquí un murito de protección, ¿eh? Hasta que lleguen. Y vale, el compi está allí con Val. Vamos a levantar a Paquito, que nos ayude aquí. Y a matar a este señor. Uy, no. Vale. Vino uno que vino por aquí. Vale, tenemos a Boss. Hay que reventar a este tío. Ya. A este no, a ese. Me refiero. Sacaros, pesado. Me refiero a este. Y a este. Ahora voy a ponerme al por el de cromo. Pero primero tengo que quitar a los rayitos que molestan demasiado. Vale, a ver si Paco le está pegando al de cromo. Estaría bien. Pero no, porque ese señor se fue para aquí. Este lo tomamos nosotros en nada. Porque vamos, tenemos ahí 4 headshots y al vivir. Vale, viene mal. Este hombre tiene escopetita. Nada, compañero, esto está súper hecho. Vale, pillamos aquí un poco de piedra porque podemos. Y seguimos dando vueltas. 3 minutos 50, esto lo hacemos nosotros en un periquete. Y sin problema. ¿Qué pasa, compañerito? ¿No te levantas? Vale, ya viene aquí toda la oleada, ¿eh? Hay que subir y ponernos a pegar aquí. ¡Como nunca!
Quitamos todos estos. Quitamos a este señor encima. ¿Quién grita? ¿Quién grita? No grites. Vale, por aquí todo perfecto. Pasa, ¿vale? Vale, vale, vale. Este señor muerto. ¿Dónde vas tú, pequeñín? Bueno, 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 bueno. Todos no seréis los más oportunistas que hay. Pequeñitos, necesitamos que va el siguiente. Perfecto. Fantasma. Este que reventaron nosotros. Perfecto. Y este señor unos cuantos objetos y para el suelo. ¡Uy! No, 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 no. Vale. ¡Ey, señor! Ya está Paco en el suelo. Maldito Paco. Vale, por favor, respeta. ¡No! A ver si rompe esto. Vale, este señor lo va a dar muy bien. Tenemos aquí a estos pesaditos. Vale. No, compañero. Vamos a levantarlo, pero ya. Y reventamos al fantasma, porque si no, va a ser muy importante. Tengo que explotar a ese señor antes de que la tire. Perfecto. Y reventar a este fantasma rápidamente, antes de que me maten los... No, no me pegue colleja, que eso no me hace mucho daño. Vale, que me detuve, ahí está, perfecto. Esto está complicando, hay que sacar... Cuando las cosas se complican hay que sacar rotatoria. Y ahora que mueran todos. Si les damos, claro. Vale, vamos a ir para allá. Val está, vamos a ver si Paco está tumbado aún o no. Tranquila, Val, yo te cubro. Tenemos unos headshots con esto. Es espectacular, espectacular, porque los deja a los rayos, los deja tontos. ¿Dónde vas? Me encanta esta. Me encanta. Ey, vale, de momento sin novedad en el frente. Perfecto. Y esta señora. ¡Ping! 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 Ya está. Vamos a hacer que se pete ahí para que nos lance la bombona. Peta, 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 peta. Y la lanza. ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí, compañero? Os la han liado. Vale, no pasa nada. Voy a poner. No hace falta, ¿no? Me queda un minuto. Igual lo debería poner, ¿eh? Al menos unas trampitas de empuje. Aquí no vendrán mal, no nos cuesta tornillitos, que es lo que escaseábamos. Así que, ¿y este? No tengo armas cuerpo a cuerpo puesta. Pero bueno, yo voy a ocuparme de estos, a ver si el compi se anima y va a por él. ¡No! Las bombarderas, tío. Las bombarderas son la maldita molestia. Vale, estamos un poquito lejos para esto. Tenemos un boss. Un boss. Nosotros lo sabemos. Los cáscaras lo saben. A ver si le quitamos vida con esto. Si no, vamos a pasarlo mal. Bueno, por lo menos se queda ahí. Lo vamos a... No, 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 no. Vale, quedan 15 segundos. No vamos a matar al boss. A mí vino muy tarde, ¿no? Es un poco golferío esto. Pero bueno, ahí te que le queda. No, no. Que no se vengan arriba. No sé dónde está Paco, no sé dónde está Val, no sé dónde está nadie. Yo lo que sé es que tengo una granada que le voy a tirar a ese señor y poquito más. Vale, pues sin más. Victoria conseguida, no sin dificultades, pero bueno, hemos estado los dos a la altura y lo hemos conseguido. ¿A que sí, compañero? Pues sí. Pues venga, vamos a ver qué recompensa nos dan y abrimos un par de llavitas en esta ocasión. Pues vamos a abrir un par de llavitas. Abrimos la primera. A ver si tenemos suerte. Nos gustaría una escopeta legendaria o cualquiera de los héroes en legendario. Esa sería nuestra única ambición. Así que bueno, que vayan haciéndose. Vale, sin más. Vale. Y a ver qué tiene ahora. No pasa nada porque tenemos una nueva oportunidad abriendo otra llama. Así que venga, vamos a ello. Vale. Bueno, ya la habíamos subido en esta. Vamos a ver qué...
¿Cómo es el armita? Daño de agua, 26 a la cabeza, daño, estabilidad de arma, tamaño del cargador. No estaría mal, ¿eh? No es una mala arma. Pero bueno, como ya la tenemos y además la tenemos también metida en el libro de colección, seguramente la acabemos reciclando. Pero bueno, al menos esto lo vamos a reciclar ya. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like y nos vemos en el próximo.